El Señor les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. Y en esta ocasión quiero tratar un tema que yo creo que es importante. Surge la pregunta en el diálogo con los hermanos separados, los protestantes. La pregunta que surge a menudo es: ¿por qué un protestante honesto, un protestante sincero que ya es un creyente en el Señor Jesucristo y que tiene una alta estima por la Sagrada Escritura, ¿por qué una persona así, por qué un protestante honesto, por qué el protestante sincero necesita convertirse al catolicismo o necesita ser un católico? Bueno, esta es una pregunta válida, es una pregunta legítima. Puedo entender por qué en el diálogo con los hermanos separados, ¿por qué estos hermanos se hacen esa pregunta? Pero esa pregunta tiene una respuesta. Y la respuesta es porque el cristiano separado, el cristiano no católico, el hermano separado, está perdiéndose de mucho. Hay mucho de lo que es parte de la fe cristiana, hay una gran porción de la fe cristiana que el cristiano protestante, que es honesto, que es sincero, que ama a Cristo, está perdiendo. Lo que le han entregado es algo parcial, no le han entregado todo lo que corresponde a la revelación divina, al depósito de la fe. He querido utilizar una porción de la Sagrada Escritura para ilustrar una situación similar. Es la situación de Priscila, Aquila y Apolos. En este pasaje que se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 18, esta situación ilustra lo que sucede cuando un cristiano ya es un, obviamente es un creyente, es una persona que cree en Jesucristo, ama a las Sagradas Escrituras, es sincero, es honesto, sirve a Dios hasta lo mejor de su entendimiento, hasta donde él puede comprender, de la manera que él lo comprende, sirve a su Dios, tiene un amor a Dios, tiene un amor al prójimo, pero aún así carece de lo que es parte de su misma fe. Cuando hablamos de la fe católica, no estamos hablando de una fe que es totalmente extraña, de una fe que es diferente a la fe cristiana. La fe católica es la plenitud de la fe cristiana. La fe católica es la verdad completa, porque la fe católica representa el depósito de la fe, es decir, aquello que Dios nos ha entregado, lo que Dios nos ha revelado. Voy a leer el pasaje. Repito, se encuentra en el libro de los Hechos, el capítulo 18, y voy a estar leyendo desde el verso 24 al 28. La palabra de Dios dice así: Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor. Siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Bueno, mis amados hermanos, como les he dicho, aquí nosotros podemos trazar
un paralelo. Definitivamente es imposible leer este pasaje de la Sagrada Escritura sin notar lo similar que es la situación de los hermanos separados, lo similar que es esta situación de Apolos, que ya era un creyente, que era una persona honesta, sincera, que amaba a Dios, que había sido instruido en el camino del Señor, pero hasta cierto punto, como dice aquí el pasaje, que él había sido instruido en el camino del Señor, y estoy refiriéndome al verso, aquí lo tenemos, en el verso 25, dice que él había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, y luego aquí se nos aclara, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, es decir, el conocimiento que él tenía era parcial. Él todavía no había tenido acceso a toda la revelación divina. Había una parte, una porción de su misma fe, que era de su fe, porque no estamos hablando de un cambio de una religión a otra religión, en el sentido de, qué sé yo, de ser musulmán, a convertirse al budismo, o ser musulmán y hacerse cristiano. No, estamos hablando de un cristiano, estamos hablando de alguien que ya había sido instruido en el camino del Señor, pero no de manera plena, no de manera completa. Aún había más cosas de la revelación divina que este hombre, que ya era un creyente, que ya era un cristiano, que ya amaba a Dios, que amaba las Escrituras, y no solo eso, predicaba las Escrituras, servía al Señor, tenía un fervor, tenía un deseo fuerte por predicar la Sagrada Escritura. Sin embargo, con todas estas buenas características, había algo que le hacía falta. Era necesario que se le explicara el camino del Señor más exactamente, como lo dice la misma Sagrada Escritura. En el verso 26 encontramos que dice, y comenzó a hablar con denuedo, eso es con valentía y libertad, comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron, y aquí debemos prestar atención, estamos en el verso 26. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte, es decir, le dijeron, queremos hablar contigo. Al final del sermón, al final de la predicación, Priscila y Aquila se le acercan y piden hablar en privado con él. Y le dice, y dice aquí la Sagrada Escritura, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y lo podemos ver en los siguientes versículos. Él fue dócil, fue humilde. Él no desconfió de ellos. Él no dijo, cómo se atreven ustedes, son una simple pareja. Ustedes, ¿cómo me van a enseñar a mí más exactamente el camino de Dios, que soy un predicador fervoroso, que no se dan cuenta que yo ya soy un creyente, que no se dan cuenta que yo ya soy un cristiano, que no se dan cuenta que yo soy un hombre conocedor de las Escrituras y yo tengo un ministerio? No. Apolos tuvo la docilidad, tuvo la humildad. Él abrió su corazón. Era un hombre que amaba a Dios, amaba la verdad, amaba la Sagrada Escritura. Y al él escuchar la explicación que Priscila y Aquila tenían que darle, porque dice la Escritura que le explicaron más exactamente el camino de Dios, él recibió las palabras, él recibió la enseñanza que Priscila y Aquila le tenían que dar. Y no estamos hablando de cualquier cosa. Aquí se nos dice que Apolos solo había sido instruido en el bautismo de Juan, lo cual nos debe dar una idea de cuánto era lo que este creyente, este cristiano, le faltaba. Había mucho, mucho, prácticamente toda la enseñanza del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo, todo eso le faltaba. Y Priscila y Aquila lo toman aparte, le dicen, queremos hablar contigo. Sabemos que tú ya eres creyente, que tú ya eres cristiano, sabemos que tú amas a Dios, sabemos que eres una persona
honesta, sincera, podemos ver que la gracia de Dios está en ti, podemos ver que tienes un ministerio, tienes un deseo genuino, amas a Dios, amas al prójimo. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta que te hace falta la plenitud de la fe. Es decir, tu fe, la fe que tú tienes todavía necesita ser completada. Y eso es exactamente lo mismo que sucede con los hermanos separados. Los hermanos separados, ellos aman al Señor, aman la Sagrada Escritura, tienen ministerios, ellos predican la Sagrada Escritura, son honestos, son sinceros. Sin embargo, al igual que Apolos, les hace falta que los tomemos aparte y que les expliquemos de una manera más exacta el camino de Dios, el camino del Señor. Y Priscila y Aquila tenían esto que a Apolos le faltaba, porque ellos habían sido instruidos por los apóstoles. Ellos habían recibido la enseñanza apostólica, es lo que se conoce como la tradición apostólica, que no es exactamente lo mismo que las páginas del Nuevo Testamento. Muchos se confunden, muchos dicen, no, yo sí creo en la tradición apostólica, pero yo creo que la tradición apostólica es idéntica a las páginas del Nuevo Testamento, lo cual es incorrecto. Las páginas del Nuevo Testamento son parte de esa enseñanza apostólica, son parte de esa tradición sagrada, de esa tradición apostólica, pero no es todo. Lo que tenemos aquí, mis amados hermanos, en comparación a toda la enseñanza, se podría decir que es minoría. Recuerden que las cartas que tenemos aquí son ocasionales, obedecen a circunstancias muy específicas, pero la enseñanza de los apóstoles, que consta de muchos años de predicación, que consta de muchos sermones, que consta de mucha catequesis, estamos hablando de décadas. Décadas de predicación, décadas de enseñanza, décadas de catequesis. Estamos hablando de años y años de enseñanza apostólica. Entonces, quiere decir que todas esas décadas de enseñanza apostólica, de instrucción, de catequesis, de predicación, es idéntico a lo que tenemos aquí en las cartas y los evangelios, es un grave error. Y eso es lo que Priscila y Aquila tenían. Ellos habían sido instruidos en la doctrina de los apóstoles, como dice al principio del libro de los Hechos, que los cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, porque eso es la fe católica. No solamente es la Sagrada Escritura, sino también es la doctrina de los apóstoles, es la tradición apostólica, es la enseñanza de la Iglesia. Y eso es lo que nuestros hermanos separados no tienen. Ellos tienen la Sagrada Escritura, pero ellos carecen de la tradición apostólica, que es el resto de la enseñanza de los apóstoles, y ellos carecen de las doctrinas de la Iglesia. Es lo que nosotros conocemos como los dogmas de la Iglesia. Dogma significa una enseñanza inquebrantable, una enseñanza irreversible, que nadie la puede eliminar, una enseñanza que pueden pasar los siglos y va a perdurar, una enseñanza que todos los cristianos, todos los miembros de la iglesia deben creer, deben abrazar, deben creerla, recibirla para estar en una buena conciencia como miembros de la iglesia. Entonces, mis amados hermanos, aquí nosotros tenemos la respuesta, perdón, la respuesta de nuestros hermanos al por qué, si tú eres un hermano separado, si tú eres protestante o evangélico o el nombre que te guste, es difícil, a algunos les gusta más protestante, algunos prefieren evangélico, algunos no prefieren ninguno de los dos, entonces es difícil agradar a todos, pero tú escoge el nombre que te guste, hermano separado, protestante, evangélico. Si tú estás escuchando este mensaje, este video, y tú dices, pero es que yo ya soy un creyente, es que yo ya soy un cristiano, es que yo soy honesto, yo soy sincero, yo ya conozco la escritura, yo predico la escritura,
Yo soy ferviente en la predicación, en la enseñanza de la Sagrada Escritura. Yo tengo un ministerio. Pues todo eso también lo tenía Apolos. Pero mi amado hermano, con amor y respeto debo decirte a ti lo que alguien me dijo a mí cuando yo era protestante. Para los que no lo saben, yo fui protestante por 20 años. Y por favor, no vayas a caer en la simpleza de decir: oh, es que tú nunca fuiste un verdadero protestante, oh, es que tú nunca fuiste un verdadero evangélico, porque si tú hubieras sido un verdadero evangélico nacido de nuevo con una relación personal con Jesucristo, jamás te hubieras hecho católico. No lo digas porque, número uno, recuerda que nosotros no conocemos el corazón de otras personas para hacer una afirmación de esa manera. La Iglesia Católica no lo hace. De hecho, si has escuchado durante todos estos minutos que tengo ya de este video, yo no he dicho que los hermanos separados no son cristianos. La Iglesia no enseña que los hermanos separados no sean cristianos. Al contrario, la Iglesia reconoce que debido a la Sagrada Escritura, al bautismo trinitario, debido a la operación del Espíritu Santo, la Iglesia reconoce que los que están siguiendo su conciencia de acuerdo a la escritura que ellos tienen y de acuerdo a la revelación que ellos han recibido, la Iglesia reconoce la operación del Espíritu Santo y reconoce a estos hermanos que están en obediencia a las verdades evangélicas que ellos han recibido. La Iglesia les reconoce como creyentes, como cristianos. La Iglesia no dice las cosas que tristemente muchos hermanos separados dicen de nosotros, los católicos. Ellos emiten juicios que se conocen como juicios temerarios. Es decir, ellos dicen cosas que ellos ignoran, que no les es dado a los hombres decir, porque solo Dios es el juez y solo Dios conoce los corazones. Entonces, si tú vas a decir eso, que yo nunca fui un cristiano, que yo nunca nací de nuevo, que nunca tuve una relación personal con Jesucristo, te invito a que lo reconsideres. ¿Por qué mejor no me das el beneficio de la duda? Te reto a que por lo menos me des el beneficio de la duda. Dame el 0.001% de posibilidades de que tal vez, solo tal vez yo sí fui un cristiano o sí soy un cristiano y tal vez en verdad la Iglesia Católica es la plenitud de la fe. Y piensa que tal vez esto, si eso es verdad, entonces tú como protestante, tú deberías de prestar más atención y deberías realmente tomar en serio lo que la Iglesia Católica afirma ser, la Iglesia fundada por Jesucristo. Deberías de prestar atención a lo que la Iglesia Católica afirma acerca de sus doctrinas que fueron entregadas por Jesucristo mismo. Entonces, mi amado hermano, mi amada hermana, cristiano, cristiano no católico, hermano separado, yo te quiero invitar a reflexionar en el ejemplo de Apolos. Estamos en el libro de los Hechos, el capítulo 18, y recuerda que estamos viendo del verso 25 al verso 28. Claramente aquí tenemos un paralelo entre Apolos y los hermanos separados, los cristianos no católicos, que o han salido de la iglesia o quizás nacieron en familias que ya estaban alejados de la iglesia católica. Nosotros sabemos que todos los que ahora se dicen cristianos protestantes, en algún momento de la historia todos pertenecieron a la iglesia, pero después de la reforma, nosotros sabemos que tristemente se ocasionó la separación de muchos de nuestros queridos hermanos. Entonces, Apolos era creyente, Apolos era sincero, Apolos era honesto, Apolos era conocedor de la escritura, Apolos amaba la escritura, Apolos amaba a Dios, Apolos amaba al prójimo, Apolos tenía un ministerio, Apolos estaba 100% persuadido de que él estaba en lo correcto y lo estaba hasta cierto punto. El problema es
que había parte de la revelación divina, había más cosas relacionadas al camino de Dios que él ignoraba, que él desconocía. Y un día Priscila y Aquila le tomaron aparte, pidieron hablar con él en privado, le explicaron, como dice aquí en el verso 25, se nos dice, bueno, se nos dice que solamente conocía el bautismo de Juan, o sea que le faltaba completar su fe, le faltaba completar la revelación. Y en el verso 26, la última parte del verso 26, dice que Priscila y Aquila le expusieron, le explicaron, le enseñaron más exactamente el camino de Dios. Y esa es la razón por la cual yo y muchos hermanos católicos tenemos el deseo de enseñar más exactamente el camino de Dios a los cristianos, a los hermanos separados, a los protestantes, porque nosotros reconocemos que hay muchos Apolos, hay muchos hermanos y hermanas en las otras tradiciones cristianas no católicas, llámese pentecostales, llámese apostólicos, llámese bautistas, presbiterianos, metodistas, no denominacionales, aún adventistas, aunque sabemos que los adventistas a ellos abrazan otras creencias, pero aún yo sé que hay mucha gente sincera, honesta, que ama a Dios, ama la Sagrada Escritura y se parecen mucho a este hombre, a Apolos, que es necesario que ellos también, al igual que Apolos, les expliquemos más exactamente el camino de Dios. Y eso es algo muy importante. Alguien me preguntaba, ¿qué quieres decir? Que entonces si yo soy un protestante y no soy un católico, ¿qué significa? ¿Que me voy a ir al infierno? A lo cual yo respondí y ahora te respondo a ti que no. Si tú eres un protestante, que tú estás siendo obediente a la luz y a la revelación que Dios te muestra en la Escritura, tú estás en una buena conciencia delante de Dios. Pero si eres un protestante, si eres un hermano separado, que ya has llegado a un punto donde ya has perdido la ignorancia en cuanto a ciertas verdades de la fe católica, pero aún así, a pesar de que ya no eres ignorante, a pesar de que quizás una Priscila y un Aquilas, una Aquila, perdón, ya te explicaron como Apolos, Priscila y Aquila, ya te explicaron más exactamente el camino de Dios y ya has comprendido, ya no eres ignorante, ya alguien se tomó el tiempo de enseñarte y aún así tú decides rechazar estas verdades de la fe católica, entonces ahí es cuando entra lo que se conoce como la culpabilidad, porque ya no eres ignorante, porque ya has escuchado, ya se te explicó, porque ya se te tomó aparte para explicarte, para exponerte más exactamente el camino de Dios. Ahí es cuando ya hay una culpabilidad. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿el protestante, el hermano separado que no es católico, se va a ir al infierno? La respuesta es depende. Depende. Porque si un protestante ya se le explicó, ya se le expuso exactamente las verdades católicas y él decide rechazarlas, entonces está poniendo su misma alma en peligro. Pero si es un protestante que simple y sencillamente nunca ha escuchado, nunca se le ha tomado aparte, así como a Apolos, nunca se le ha tomado aparte para exponerle más exactamente lo que es el camino de Dios, lo que es la plenitud de la fe católica. Entonces esta persona está en la ignorancia, hay una ignorancia. Y ahí ya no existe el grado de culpabilidad que sí existe cuando una persona ya no es ignorante, ya conoce, ya comprende y aún así rechaza. Ahora, ya para emitir un juicio sobre individuos, y decir quién se va al infierno y quién
no se va al infierno. Eso es algo que ni la misma iglesia hace. La iglesia católica no apunta con el dedo diciendo, tú te vas al infierno y tú no. La iglesia católica deja ese juicio a nuestro Dios. La iglesia católica es la sierva de Dios. No somos Dios. La iglesia católica no es Dios. Entonces, si tú quieres que yo, si tú exiges que se te responda, si un protestante o si un determinado protestante, un protestante en específico, un individuo, se va a ir al infierno o no se va a ir al infierno, pues de la iglesia católica tú no vas a recibir ni una afirmación ni una negación, porque eso queda al juicio de Dios. Pero lo que sí enseña la iglesia católica es que cuando un hermano separado, cuando un protestante ya se le explicó, ya se le expuso, cuando ya comprendió las verdades católicas y llegó a un punto donde se da cuenta de que verdaderamente la fe católica es la plenitud de la fe y aún así lo rechaza, aún así endurece su corazón, entonces ahí es cuando entra la culpabilidad y ahí es cuando, como mencioné hace un momento, esta persona está poniendo en peligro su alma, pero no solo el protestante, no solamente el hermano separado, este principio le aplica a todos, incluyendo a los católicos. Entonces, mis amados hermanos, debemos de realmente prestar más atención a lo que hemos recibido, a lo que se nos está diciendo. Apolos, gracias a Dios, este predicador, este cristiano, este creyente, fue humilde, fue dócil. ¿Qué significa dócil? Dócil significa cuando nos dejamos enseñar, cuando somos sencillos y somos humildes y reconocemos que no lo sabemos todo y que es necesario que se nos instruya. Cuando alguien se deja instruir. Apolos, y es interesante, prácticamente Apolos, lo que él era, equivale a un doctor de nuestros tiempos, un doctor en teología. Era un hombre muy elocuente, muy poderoso en las escrituras. Era un hombre muy conocedor de la Sagrada Escritura. Imagínense, era un hombre con un doctorado en Sagrada Escritura. Y se dejó enseñar, recibió la instrucción, la dirección, la guía de un matrimonio, de Priscila y Aquila, una pareja humilde. Y él fue dócil. Entonces, mi invitación es para los hermanos separados. Quizás tú estás viendo este video y tú ya eres un católico, eres una católica. Pues yo te animo a que hagas hasta lo imposible por compartir este video, quizás con algún pariente, algún familiar que ya está en las filas de alguna denominación protestante. Te animo a compartir este video. Porque, repito, yo estoy convencido que hay muchos Apolos en las denominaciones protestantes, en las iglesias pentecostales, en las iglesias no denominacionales, en las iglesias bautistas, presbiterianas, metodistas y de cualquier otra denominación protestante. Hay muchos Apolos, gente que ama a Dios, gente que ama al prójimo, gente que ama la Escritura. Gente que conoce la escritura, gente que predica la escritura, gente que tiene ministerios, pero que aún no se les ha explicado más exactamente el camino de Dios, que aún no se les ha llevado aparte como se tomó aparte aquí a Apolos para explicarles más elocuentemente el camino de Dios. Ha habido muchos Apolos que estaban en las filas de las denominaciones protestantes. Ha habido muchos Apolos que se les tomó aparte y fueron dóciles también y escucharon y se dejaron instruir y ahora ya tienen la plenitud de la fe. Ahora comprenden que aunque ya eran cristianos, ya eran sinceros y ya amaban a Dios, pero ahora comprenden que les faltaba más para completar su fe. No tuvieron que aventar todo a la basura. Algunos hermanos separados creen que si se hacen católicos es como aventar todo a la basura y es como decir que todo lo que son y todo lo que hacen no sirve para nada y se están equivocando.
Porque no se trata de que vas a aventar toda la basura, se trata de que vas a complementar, vas a complementar tu misma fe. La fe católica te pertenece, no te das cuenta, yo sé que no te das cuenta, te han instruido de una manera directa o indirecta, te han enseñado que la fe católica es del diablo, te han enseñado que la iglesia católica es la gran ramera, te han enseñado que el papa es el anticristo, que es la bestia del Apocalipsis. Te han enseñado que la misa es una blasfemia. Te han enseñado que el sistema de los sacramentos significa que los católicos no creen en la gracia de Dios. Te han enseñado que los católicos creen en la salvación por obras. Te han enseñado que la Iglesia Católica es una mezcla de cristianismo con paganismo, que es un sincretismo, que fue inventada por Constantino el Grande. Te han enseñado una barbaridad de mentiras y te han enseñado una barbaridad de inconsistencias y de falacias. Te lo puedo decir yo, porque yo todo lo que te he mencionado, en alguna medida, algunas cosas sí, algunas cosas no, pero yo es lo que yo escuchaba y muchas de esas cosas yo las creía. Las asumí, yo asumía que lo que me decían desde un púlpito, o más bien lo que se gritaba desde un púlpito, así era verdad. Uno asume que así es, pero cuando tú tomes el reto de darte a la tarea, de investigar, de estudiar, y no estamos hablando de meterte en cosas raras, no estamos hablando de meterte en un culto, en una superstición, no, estamos hablando de cosas normales. Estudia la historia, lee los escritos de los primeros cristianos. Analiza lo que sucedió en la llamada reforma protestante. Usa la lógica, usa la razón. Date cuenta que, imagínate que la iglesia católica no existe. Vamos a descartar a la iglesia católica. Hazla a un lado. Imagínate que nunca existió la iglesia católica. Pero tú todavía tienes un problema. Tú todavía tienes un dilema muy grande. Porque ya descartaste a la iglesia católica. Porque muchos tienen ese pensamiento. Cualquier cosa menos la Iglesia Católica. Ok, hazla a un lado. Pero ahora tienes el problema, tienes el dilema de decidir cuál de todas las miles de denominaciones protestantes es la verdadera Iglesia de Cristo. Entonces, eso también demanda lo mismo de lo cual yo te estoy hablando. ¿A qué me refiero? Eso también demanda estudiar. Estudia la historia de la Iglesia. Consíguete los escritos de los padres apostólicos. Estudia lo que sucedió en el periodo de la llamada Reforma Protestante. Estudia lo que sucedió. Investiga. Yo estoy seguro que si naciste en un hogar evangélico, o a lo mejor no, a lo mejor te hiciste evangélico y eras católico, pero católico no practicante como es común. Entonces estoy seguro que no te costó demasiado tiempo, no investigaste demasiado para hacerte protestante. Simple y sencillamente alguien te invitó, fuiste, se te hizo que era gente sincera y pues estaban bonitas las canciones y te hablaban de cosas que no sonaban raras, al contrario, te hablaban de cosas que tú ya estabas familiarizado, porque aunque eras un católico no practicante, tú ya sabías de Jesús, tú ya sabías de la cruz, tú ya sabías de la pasión de Cristo, tú ya sabías de la resurrección de Cristo, tú ya sabías de la Biblia, te agarraron, en otras palabras, eras el candidato perfecto para volverte un protestante. De hecho, te lo digo yo, que yo conocí a muchos misioneros. Yo lo escuché de misioneros diciendo que el campo más fértil, que el campo donde mejor se trabaja, y hablo de misioneros protestantes, obviamente, ellos decían que eran los países católicos. Porque en los países católicos tienes a gente que prácticamente están familiarizados con todo lo que ellos les van a decir. Con casi todo. Y tristemente es gente que se dice católica en muchos casos, pero no son practicantes. Entonces llega el protestante con un fervor, con una emoción. Llega el protestante con un espíritu muy militante, muy agresivo, y se los lleva. Pero en la realidad tú no investigaste si tú tenías que ser pentecostal. Tú no investigaste la historia de la iglesia cristiana, tú no leíste a los escritos de los padres de la iglesia, tú no estudiaste lo que pasó en la reforma protestante, tú no investigaste años antes de hacerte pentecostal. No, simple y sencillamente tú
asumiste y tú te imaginaste que estabas haciendo lo correcto, porque todo se veía bien, la gente se veía amable, te sonreían y es gente humilde, gente sincera. Pero al final del día, al final del día, tienes que enfrentar la realidad. ¿Cuál de todas estas iglesias, cuál de todas estas denominaciones es la iglesia que Jesús fundó? Y tienes que hacer a un lado la idea popular en el mundo protestante, de que la iglesia es invisible y lo único que importa es que seas sincero en tu corazón. Número uno, la iglesia de la Biblia no es una iglesia invisible. La iglesia de la Biblia es una iglesia visible. La iglesia de la Biblia es una iglesia organizada, estructurada, con líderes, con creencias muy específicas. La iglesia de la Biblia no es como el mundo protestante, un montón de grupos contradiciéndose los unos a los otros, un montón de grupos con líderes diferentes, un montón de grupos con doctrinas diferentes, un montón de grupos cada quien haciendo lo que quiere. No, la iglesia del Nuevo Testamento es una iglesia unificada, una iglesia con un pastor, una iglesia con un líder que es Pedro. ¿Recuerdas lo que Jesús le dice a Pedro? A ti te daré las llaves del reino. ¿Recuerdas lo que Jesús le dice a Pedro? Pastorea mis ovejas. Entonces, mis amados hermanos, les quiero invitar, les quiero retar a que le des el beneficio de la duda a la Iglesia Católica, le des el 0.0001% de posibilidades de que tal vez, solo tal vez, una pequeña posibilidad de que tal vez lo que la Iglesia Católica afirma tal vez es la verdad. Porque si tú no haces esto y simplemente asumes que la Iglesia Católica automáticamente está mal, la Iglesia Católica obviamente está mal, la Iglesia Católica queda completamente descartada y completamente fuera de la ecuación, entonces tú mismo te estás cerrando a la posibilidad de que, qué tal si en verdad la Iglesia Católica está bien y yo estoy mal. Ahora, que tú estés mal, que tú estés equivocado en cuanto a la Iglesia Católica, no significa que tú no seas cristiano, no significa que tú no seas un creyente, no significa que tú no eres honesto, que tú no eres sincero, no significa que todo lo que tú haces para Dios no sirve. No, de eso no estamos hablando. No estamos hablando de que si tú eres sincero o no eres sincero. Estamos hablando de que si la Iglesia Católica es quien dice ser o no. Estamos hablando de un punto totalmente distinto. No estamos hablando de tu sinceridad. No estamos hablando de que si tu experiencia de conversión es legítima o no es legítima. De lo que estamos hablando es de algo de diferente naturaleza, de algo que es distinto. Estamos hablando de cuál es la iglesia que Jesucristo fundó. Como te dije hace un momento, si tú quieres hacer a un lado a la iglesia católica y descartarla del todo, ok, hazlo. Pero todavía tienes un problema, todavía tienes un dilema. Tu dilema es darte cuenta, investigar, descubrir cuál de las miles y miles de denominaciones protestantes es la verdadera. Porque si tú dices, ah, no, es que todas son las verdaderas, estás cometiendo un error. Porque no puede ser que miles de grupos que se contradicen los unos a los otros, no puedes decir que todos están bien. Porque eso sería relativismo. Eso sería una especie de relativismo teológico. ¿Qué quiere decir relativismo teológico? Que los pentecostales tienen sus verdades teológicas y están bien. Que los bautistas tienen sus verdades teológicas y ellos también están bien. Los presbiterianos tienen sus verdades teológicas y ellos también están bien. Los luteranos tienen sus verdades teológicas y ellos también están bien. O sea, cada quien tiene su verdad y todos están bien. Eso se llama relativismo. Y la verdad, por naturaleza, una de las características de la verdad es lo contrario de relativo. La verdad es absoluta. Lo absoluto es lo que no cambia. Lo absoluto es lo que, sin importar a dónde vayas, siempre va a ser lo mismo. El color rojo es rojo en México, en China, en Rusia,
en Estados Unidos, en Perú, Centroamérica. A donde quiera que tú vayas, el rojo es rojo. Como se dice popularmente, el perico, donde quiera, es verde. Pues así es la verdad, es absoluta. No puede variar. La verdad no puede cambiar. La verdad no es relativa. No es de que yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad, tu vecino bautista tiene su verdad, el otro vecino de atrás, que es adventista, tiene su verdad, el otro vecino de allá de la otra cuadra, de la otra calle, la otra manzana, pues él es no denominacional, él también tiene su verdad, y pues todos estamos bien. Ahora, si lo que quieres decir es de que todos esas personas son sinceras, bueno, te doy la razón. Yo sé que hay gente sincera, hay gente honesta en todas las denominaciones, pero no estamos hablando de eso. ¿Recuerdas? No estamos hablando de que si Apolos era honesto o no era no, honesto. No estamos hablando de que si Apolos amaba a Dios o no amaba a Dios. No estamos hablando de que si Apolos amaba al prójimo o no amaba al prójimo. No estamos hablando de que si Apolos conocía la escritura. Estamos hablando de algo diferente. Estamos hablando de que Apolos, con todas esas cosas buenas, con todas esas características, Apolos no tenía la plenitud de la fe. Su fe estaba incompleta. ¿Sabes por qué yo me hice católico? Por la misma razón. Me hice católico porque yo llegué a un punto donde me di cuenta que mi fe era incompleta. Llegué a un punto donde yo me di cuenta no que yo no era cristiano, no que yo era un falso, no de que yo no era honesto, no. Me di cuenta que había más cosas, había mucho más que le faltaba a mi propia fe, a mi conjunto de creencias, que me di cuenta que la fe cristiana que yo tanto amaba era aún más grande de lo que yo imaginaba. Llegué a un punto donde me di cuenta que la fe cristiana que yo tanto amaba era mucho más grande de lo que a mí se me había enseñado por 20 años en mi denominación protestante, en mi congregación local. Yo fui bautista. 20 años fui bautista. Y muchos me han dejado comentarios diciendo, poniendo en duda que tal vez yo no fui un verdadero bautista. Yo pudiera ofrecer pruebas y todo eso, no lo voy a hacer. Yo puedo hablarte con el lenguaje de un bautista, puedo citarte todos los versículos que usan los bautistas para evangelizar, el camino romano, Romanos 3:23, Romanos 5:8, Romanos 6:23, Romanos 10:9, Efesios 2:8, verso 9. O sea, todo eso yo lo puedo hacer, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, porque lo que yo quiero decirte es que el Señor desea que tú conozcas la plenitud de la fe. No que no conozcas a Cristo, no, es que no tienes la plenitud de la fe, porque la plenitud de la fe está con la iglesia que Jesús ha fundado. ¿Cuánto tiempo tiene tu denominación? ¿A qué denominación perteneces? Es triste que cada vez que yo le hago esta pregunta a los hermanos separados, no todos, pero sí una cantidad muy grande, un porcentaje grande de hermanos separados, cuando yo les pregunto, ¿de qué denominación eres? ¿De qué iglesia eres? Se avergüenzan. No quieren decir, ah, no, yo soy cristiano. Pero sí, ya sé que eres cristiano, pero ¿a qué iglesia perteneces? No, 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 a la iglesia de Cristo. Pero ¿cómo se llama tu denominación? No, 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 iglesia cristiana bíblica, verdadera. No, ya te entiendo, pero tu congregación local, ¿a cuál asociación aquí en el planeta Tierra está registrada? Y empiezan a cambiar el tema, no quieren decir. Y yo creo que la razón por la que no quieren decir es porque en el fondo, como dicen en la parte de atrás de sus cabezas, algo, tienen una comezón, algo les dice que ellos verdaderamente les falta algo, que ellos verdaderamente no están en la iglesia, porque cuando uno está en la iglesia, uno no se avergüenza,
Cuando uno sabe 100%, no 99, pero cuando uno sabe 100% que uno está en la iglesia que Cristo ha fundado, la iglesia que tiene 2000 años, y no me refiero a la invisible, a la supuesta invisible, que nadie sabe dónde está. No, hablo de la iglesia de aquí, de la Biblia, de la iglesia que sí se ve, la iglesia que sí está organizada, de la iglesia que tiene líderes específicos, de la iglesia que no se contradicen unos a otros. Hablo de la iglesia del Nuevo Testamento. Hablo de la iglesia que tiene una fe que no es una fe particular, no es una fe de un grupito de personas, no es una fe de un líder muy elocuente y muy inteligente. No, no, no. Hablo de una iglesia que tiene una fe que es conocida en todo el mundo, como dijo Pablo. Hablo de una iglesia que tiene una fe que coincide a cualquier pueblo que tú vayas, a cualquier lugar que tú puedas ir donde los apóstoles llegaron con su predicación. La fe coincidía. Era la misma fe, los mismos dogmas, los mismos líderes. Era un Señor, un bautismo, una fe, una iglesia, un cuerpo, el cuerpo de Cristo. ¿Y sabes cómo se le llama a una fe con todas estas características que yo te he hablado? Se le llama una fe que es conforme al todo. Una fe universal. Una fe que es la misma en todas partes y en todo tiempo, por los siglos de los siglos. Y en griego, ¿sabes cómo se dice eso? Se dice católicos, que de ahí viene la palabra castellana católica. Entonces, esa fe se le llama católicos, fe católicos, fe católica. Y la iglesia que guarda y protege esa fe se le llama iglesia católica. Yo te animo, en el amor del Señor, te animo a que le des a la iglesia el beneficio de la duda, el 0.0001. Y pregúntate, ¿qué tal si en verdad esto que la iglesia católica y estos hermanos católicos o estos católicos, como tú nos quieras llamar, qué tal si lo que ellos dicen, qué tal si tal vez tienen la razón? Pues te reto, emprende este viaje de amor a Jesucristo, este viaje de amor a la verdad, este viaje de conocer si lo que la iglesia dice es verdadero o es falso. Y yo te aseguro que si tú abres tu corazón, este viaje se va a convertir en un viaje inesperado. ¿Sabes por qué? Porque va a ser un viaje que te va a llevar de regreso al seno de la iglesia que Jesús ha fundado, el seno de la iglesia católica. Quiero terminar leyendo los últimos versículos de este pasaje. ¿Recuerdas? Estamos en Hechos capítulo 18 y el verso 27 y 28. Termino leyendo esos versículos. Y queriendo él, o sea, Apolos, pasar a Acaya, él quería ir a Acaya. Los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él, es decir, Apolos, llegado Apolos allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Y luego aquí se nos dice por qué fue de gran provecho. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Te das cuenta? Cuando un hermano separado vuelve a la iglesia, sucede lo mismo. Cuando un hermano separado vuelve a la iglesia, todos los dones, toda la riqueza que Cristo mismo le ha dado, ahora la usa para ayudar a otros a conocer la iglesia. Ahora la usa para ayudar a otros a que comprendan y se den cuenta de la plenitud de la fe. Yo no sé, quizás Dios te está llamando y quizás tú eres un Apolos. Quizás hay algo para lo cual Dios te quiere usar, pero eso no va a suceder a menos que tú, al igual que Apolos, abras tu corazón. Dios está llamando. El Señor te bendiga, que tengas un hermoso día. Hasta luego.